Buenos días, Rosy. Ay, hola, ¿Qué tal? Qué alegría. Qué bien, que coincidimos. Aquí contigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, bien, aquí, intentando hacer algunas transformaciones. Que vas para La Laguna, ¿no? Sí, sí. A transformar la Universidad de La Laguna, ¿no? Como bien dice, sí. En esta nueva candidatura por el rectorado de la Universidad de La Laguna, que la verdad que es muy ilusionante, por lo menos estas nuevas elecciones, donde se presentan además tres mujeres. Sí. Toda una revolución, qué bien. Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. La Universidad de La Laguna está rompiendo moldes, pero eso no quita que tengamos que seguir trabajando. Si existe ese techo de cristal, que por ejemplo en mi área de conocimiento, yo soy catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática, y a nivel nacional hay 78 catedráticos, y de esos 78 solamente 5 somos mujeres. O sea que verdaderamente existe aún, por desgracia, la discriminación dentro de la universidad. Sí, es lo que decimos, es un techo de cristal. No hay normativa que impida que nosotros progresemos, pero la realidad es que no progresamos, ¿no? Entonces, hay algo ahí que no nos deja avanzar. ¿Cuál es la solución? Visibilizar el trabajo de las mujeres. Rosa Aguilar, catedrática, candidata a rectorado de la Universidad de La Laguna. Rosy Aguilar. Rosy, perdón. Rosa, que además forma parte del eslogan que tiene, que es Vamos Rosy. Vamos Rosy. ¿Por qué Rosy? veo que lo tienes aquí, además, en este folleto. Vamos UL, ¿no? Universidad de La Laguna. Vamos Rosy. Sí, dejar claro que es Rosy. Vamos, Rosy. ¿Pero por qué Rosy no Rosa? Ah, pues ahí me cogiste, ahora me estás haciendo tú la entrevista a mí. me gusta mucho, hay uno de los puntos en el programa, que es el de la escucha activa. Creo que es muy interesante, yo como ex alumno de la Universidad de La Laguna, bueno, y espero retomarlo también en un futuro, la faceta de investigación. La parte en la que escuchamos al alumnado, ¿no? En la que simplificamos, digamos, los problemas, las quejas que pueda tener el alumnado y que pueda hacerse visible sin necesidad de entrar por esa vía engorrosa de lo burocrático, ¿no? Que muchas veces realmente el eje principal de todo el proyecto que hemos desarrollado es que los alumnos tienen que estar en el centro de la institución. Somos universidad porque investigamos, pero sobre todo porque formamos a nuestros alumnos. Está pasando que el mundo ha cambiado y nuestros alumnos han cambiado. Tienen sensibilidades diferentes, formas de aprender diferentes, inquietudes diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a atender sus necesidades si no los conocemos? Nosotros creemos que los conocemos porque los vemos todos los días en clase, pero realmente no. Entonces, es por eso el tema de la escucha activa, ¿no? De estar, abrir ese canal de comunicación para escucharlos y atender sus necesidades. Que una parte que no hemos contestado de por qué se llama Rosy y no Rosa, es porque esa cercanía a la realidad. O sea, queremos resolver los problemas reales, y para resolver los problemas reales de nuestro estudiantado tenemos que estar cercanos a ellos. Esta escucha activa, Rosy, a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, evidentemente, porque es una realidad. Pero vamos a abrir más canales, no solamente las redes sociales. Por ejemplo, hemos puesto lo que llamamos un delegado como el delegado del curso, pero hay vicerrectores que son delegados del campus, para que estén en contacto pues con los centros, con los departamentos y con las delegaciones de alumnos, porque lo que más nos preocupa es no perder el sentido de la realidad, responder a las necesidades reales de nuestros alumnos. ¿Qué es lo primero que vas a hacer, Rosy, si tienes la oportunidad de llegar al rectorado de la Universidad de La Laguna? ¿Qué es lo primero que vas a cambiar o que tienes ganas de cambiar? Bueno, lo primero es recargarnos de energía, porque no podemos hacer nada si realmente no creemos en el proyecto. Entonces, lo primero es ilusionar. ¿Y cómo vamos a ilusionar? Pues dando pasitos a pasitos y haciendo cambios progresivos. Lo primero, hay que, sobre la marcha, intentar agilizar y poner en camino, en ruta, las nuevas modificaciones de los títulos
muchos de nuestros títulos se tienen que adaptar a la realidad, que es esa parte de la escucha activa que hemos hecho, y hay que agilizarlo. Y después, en segundo plano, es los nuevos títulos que vamos a diseñar, porque las inquietudes de los alumnos así nos los dicen. Por ejemplo, títulos dobles nos están pidiendo. Las tres candidatas, yo creo que coinciden en lo mismo, que hay que rejuvenecer el profesorado. Sí. ¿De qué forma se puede ir haciendo pues una nueva plantilla un poco más joven de manera paulatina? Yo lo de rejuvenecer, ¿no? Porque todos somos muy jóvenes, ¿verdad? Es renovar, vamos a renovar el profesorado. Renovar mejor, vale, sí, mejor el verbo pues, de renovar. Pues somos jóvenes, ¿no? Sí, no, y uno que a pesar de la edad se mantiene muy joven. El joven eso es el espíritu. Eso es verdad. Para renovar la plantilla lo que sí hay que hacer un plan por áreas de conocimiento, de ver cuál es la docencia que tenemos, los títulos que queremos montar, las investigaciones que tenemos, y planificar las jubilaciones que vamos a tener, y a partir de ahí hacer un plan a 4 o 10 años de cómo deberíamos, el objetivo que queremos y cuál es el personal que vamos a necesitar para llegar a ese objetivo. Y nada, lo primero es plantear esa planificación por áreas de conocimiento, porque la universidad es muy variada y dependiendo de cada área de conocimiento las necesidades van a ser diferentes. Tienes, Rosy, además la experiencia de haber sido vicerrectora de Eduardo Domènech. ¿Crees que esa experiencia te ha servido para llegar con más madurez, más aplomo a esta nueva candidatura por rectorado? Yo tengo una amplia experiencia de gestión antes de ser vicerrectora. Bueno, pasé por distintos cargos, pero he sido secretaria de la Escuela de Informática, directora de las Escuelas Industriales cuando se crearon los nuevos títulos, y luego vicerrectora de un ámbito que era los servicios y las tecnologías, muy transversal en la universidad, con lo cual sí que conozco la realidad de las distintas universidades que hay dentro de la universidad. Sí, por cierto, me tengo que bajar aquí. Bueno, te dejo. ¿Qué quieres para la Universidad de La Laguna? Te dejo con esa pregunta, lo lanzas a cámara. Vale. Y mucha suerte. Muchas gracias. Chao. Vamos, Rosy. ¿Qué quiero para la Universidad de La Laguna? Quiero una Universidad de La Laguna moderna y transparente que atienda las necesidades de nuestros alumnos.